Hola a todos, soy Juanita Rodríguez Catá, viceministra de Economía Digital del Ministerio TIC y arrancamos este 2018 llenos de retos. Por el lado de infraestructura, vamos a acabar de llegar a los 100% de municipios colombianos con internet, más de 1000 zonas Wi-Fi para la gente, más de 7000 kioscos y 900 puntos Vive Digital. Se va a adjudicar la banda de 700 MHz para tener cada vez más internet, cobertura, mejor servicio y de la mano de los operadores vamos a llegar con tecnología 4G a más de 1000 municipios. Seguiremos apoyando la industria TI, que este año que cerró tuvo más de 13.5 billones de pesos en ventas y que este año esperamos tener más de 17 billones de pesos. Y es esta industria la que vamos a seguir apoyando para que también salga del país, a través de nuestra marca Colombia Bring It On, que se ha posicionado como una industria de calidad y creatividad. Y esta industria necesita cada vez más personas que sepan de estos temas, personas que estudien carreras TI. Y por eso, con nuestro programa de Talento TI, hemos venido acompañando y becando personas para que estudien estas carreras. Pasamos de tener una brecha de 46 mil personas en 2016 necesarias para la industria, para cerrar este gobierno con una brecha de 35 mil. 10 mil personas más o menos han sido apoyadas con becas del Ministerio TIC para distintos tipos de capacitación, profesional, tecnólogo, técnico, certificaciones específicas y cursos cortos. Y este nuevo talento es también el que nos va a permitir meternos en la economía digital. No solamente la industria TI tiene que pensar en la economía digital, sino todos los demás sectores de la economía. Por eso, durante el 2018 vamos a sacar nuestra política de transformación digital para acompañar a otros sectores de la economía y meterlos en la cuarta revolución. Una revolución que necesita además estar pensando en temas de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, Big Data, y por eso nuestros centros de excelencia van a tener una relevancia muy importante. Vamos a crear el de inteligencia artificial y vamos a potenciar con proyectos específicos el de Big Data y el de Internet de las Cosas. Como ven, el 2018 va a ser un año de grandes retos para el Plan Vive Digital para la Gente. Un plan que se construyó sobre lo ya construido y que pretende dejar las bases para lo que será el tema de economía digital y tecnologías de la información y comunicaciones a futuro.